Hola, hola, gente bonita. Espero como siempre que estén teniendo un día lleno de muchísimo amor. Yo soy Zaida Noemí y este es tu canal Zaida Noemí Home, donde te enseño a hacer pues muchísimas cosas que puedes hacer en tu hogar. El día de hoy les voy a enseñar a hacer una mascarilla súper fácil y súper económica. Esta mascarilla me lo ha enseñado a hacer un suscriptor anónimo que me ha comentado que a él le va fenomenal. Él padece de psoriasis y esta mascarilla te puede ayudar muchísimo, muchísimo a eso. Pero eso sí, ante todo he de decirles que primero deben de consultar con su médico a ver si se lo pueden aplicar, porque cada persona es un mundo. Eso es lo que él me ha comentado y me ha pedido, por favor, que cada uno pues vea su caso. Esta mascarilla es tan fácil y sencilla que es muy beneficiosa para todo tipo de pieles, ya sean sensibles, mixtas, grasas, secas. Te va a venir muy bien. Si tienes tú incluso acné, te va a venir súper fenomenal, ya que verás las propiedades que tiene, son muy buenas para combatir y para prevenir esos dolores que causa el acné. Hace poco les hice un vídeo de una mascarilla de patata, que si no lo han visto les voy a dejar aquí. También les he hecho otra de cúrcuma, que yo creo que seguramente ya lo han visto en el canal. Pero como las mascarillas siempre hay que ir cambiando, pues ahora les voy a enseñar esta, que es súper fácil y seguro que está al alcance de todos. Para hacer esta mascarilla lo que necesitaremos primordialmente será agua calientita, como un medio vaso más o menos. Así, es decir, como unos 100 ml, y primordialmente lo que necesitaremos serán dos bolsitas de té verde. Los introducimos en el agua, lo tapamos y dejamos que nuestra agua se coloque a temperatura ambiente. Les cuento los beneficios que tiene el té verde para nuestra piel. Nos ayudarán a repeler las bacterias que causan el acné y reducir la inflamación, además de limpiar muy bien en profundidad. Nos reduce la sequedad de la piel, es decir, que nos ayuda a hidratarla. Nos aportará firmeza y elasticidad, regenerando las células. Nos ayudará también a eliminar progresivamente las ojeras, disminuye las arruguitas debajo de los ojos y las patas de gallo. También nos ayudará muchísimo con las bolsas de los ojos. En fin, esta mascarilla es súper sencilla, fácil de realizar y muy beneficiosa, como pueden ver. Una vez que ya tenemos nuestro té verde así en el estado de temperatura ambiente, bueno, está todavía un poquito calientito, pero no caliente que quema, no, está un caliente que se resiste. Como pueden ver, lo puedo aplastar tranquilamente. Entonces lo que hacemos es eso, sacar las bolsitas de té, sacarle el jugo, no demasiado, que quede un poquito húmedas, no que esté chorreando, pero que queden un poquito húmedas. Estas bolsitas las reservaremos. A continuación, a esta agua le agregaremos una cucharada sopera de miel. La miel más pura que encuentres en el mercado. Yo sé que es difícil encontrar hoy en día una miel pura, yo lo sé. Pero bueno, agregamos la cucharadita de miel y la removemos, la mezclamos todo muy bien, muy bien. Ahora sí, ya está preparada nuestra mascarilla. Y seguro se preguntarán, ¿cómo se aplica esto, verdad? Ya lo verán, es súper fácil y sencillo. Lo primero que debemos hacer es lavarnos muy bien la cara. Para eso pues me ato el pelo así y lo que haré será lavarme con un jabón neutro, que no tenga aroma, que no tenga ningún perfume, es decir, un jabón natural neutro. Luego nos secamos la carita a toquecitos. Para este tipo de mascarillas lo que suelo utilizar es un trapo de algodón especial que lo he hecho yo, pero como muchas personas quizás no tengan, les he de decir que también lo pueden hacer con el rollo de papel de cocina. Sí, necesitamos dos cuadraditos, lo doblamos a la mitad, lo doblamos otra vez a la mitad y a la mitad y a la mitad y a la mitad, consiguiendo que sea así, que esté cuadradito pequeñito. Lo que hacemos es simplemente introducir en nuestra preparación. Una vez que tienes esto
un poco el agua, así, de esta manera. No demasiado, pero sí un poco, que no esté chorreando un montón de agua. Y a continuación, lo que harás será desdoblar todo y aparecer de esta manera, en un cuadrado. Y ya en un lugar donde estés tumbada o tumbado, lo que harás será primero colocarte las bolsitas de té verde, muy bien extendidita en toda la bolsita el té, te lo colocas así sobre los dos ojos. Parezco pirata. Parezco un pirata, pero bueno. Y luego el otro. Y a continuación, luego te colocarás nuestro pañuelito, es decir, el cuadradito. Te lo colocas así, aplastando por todo el rostro. Pero donde están los orificios de las fosas nasales, haces dos agujeritos para poder respirar. Y te lo dejas así durante 20 minutos. Después de los 20 minutos, quitamos el papel y las bolsitas de té. Nos lavamos la cara con agua tibia, no con agua fría ni con agua caliente, pero solamente con agua. Nos secamos y posteriormente nos colocamos las cremas que nos colocamos en la noche o en el día. Es decir, que lo puedes realizar también de día, ya que el té verde nos protege de los rayos ultravioleta. ¿Y cuántas veces se puede hacer a la semana? Pues se pueden hacer 2 veces por semana y lo puedes hacer pues durante unos 3 meses. El resultado lo vas a apreciar ligeramente desde el primer día, pero desde el segundo y tercero lo verás más claro. Te quedará la piel como más suavecita, más limpia, los párpados debajo de los ojos se te irán desinflamando poco a poco. No es un remedio milagroso que enseguida te quita las patas de gallo y las bolsas y las manchas y todo, no. Como todo remedio casero necesita su tiempo, su proceso. Pero desde el primer día ya lo notas, la piel como más suave y más brillante. Eso es todo por hoy, mi gente bonita. Espero que les haya servido el vídeo, que les guste y ya saben, si es así, no se olviden darme un like, compartir por sus redes sociales para que mucha gente más se beneficie de esta sencilla mascarilla. ¡Ay! Y si tú eres nuevo por el canal, no se te olvide, suscríbete, es completamente gratis. Y además así, pues formas parte de esta pequeña gran comunidad donde te enseñamos a hacer muchísimas cosas que puedes hacer en tu hogar. Te digo te enseñamos porque ya has visto que, por ejemplo, ahora les he dado una receta que me ha dado uno de los suscriptores y la verdad es que va bastante bien y es la tercera vez que lo realizo y me está gustando mucho porque además de ser muy sencilla y la gente pues fácilmente puede acceder a ella. Me despido con un beso muy grande y un abrazo súper fuerte. Les quiero mucho. Adiós.